venimos los últimos 30 días con un ascenso de casos. Nosotros tuvimos entre fines del mes pasado y el día 4 de este mes 150 casos en ese fin de semana. Así que estamos muy complicados. Actualmente hoy tenemos 293 activos. Uh-huh. Anteayer habíamos llegado a 330 activos. Tuvimos muchos recuperados, muchas altas. Uh-huh. En estos 4 días dimos 112 altas, lo cual hicieron que nos figure como activo 293. Claro. Pero bueno, una población chica, esto nos ha desestabilizado nuestra forma de actuar con los pacientes, así que bueno, es un trabajo día a día con muchos cambios, es muy dinámico y tratando de dar lo mejor de nosotros para la sociedad. ¿Cuántos casos internados tienen? Actualmente tenemos 16 internados por neumonía COVID. Tenemos una capacidad de camas para COVID de 26 camas. Y bueno, es dinámico, ¿no? Todos los días hacemos controles a partir de las 9 de la mañana en una carpa fuera del hospital para todos los pacientes que han sido externados o que están en controles. Y a la tarde los controles de los positivos nuevos de cada día, que tenemos un promedio entre 25 a 30 positivos nuevos. Claro. Nosotros estamos hisopando a demanda, no lo dirigimos con una consulta médica, sino que el que presenta síntomas, de lunes a lunes, de 8 a 12 de la mañana, tenemos hisopados a demanda, y son uh-huh. unos 60, 65 hisopados diarios. Uh-huh. De los cuales la mitad... Sí, la mitad vienen dando positivos. ¿Cómo tomaste las medidas anunciadas ayer por el gobernador Cilioto? ¿Crees que llegan a tiempo, que tendrían que haber sido anteriores? Yo creo que, bueno, es necesario esas restricciones. Lamentablemente necesitamos siempre que tengamos los pedidos acotados, porque somos una sociedad que naturalmente no nos cuidábamos. Esto es el producto, creo que la gran cantidad de casos que tuvimos es el descuido de ciertos participantes de la sociedad que nos han hecho caso a algo que veníamos el año pasado trabajando muy fuerte, ¿no? Toda la provincia. 15 días son los que anunció el gobernador ayer. ¿Crees que pueda extenderse eso o es necesario a lo mejor que se extienda un poco más? Yo creería que sí, que va a necesitar más días. Nosotros tenemos nuestra experiencia del año pasado con 120 casos, nos llevó más de 20 días en disminuirlo a una población más controlable. Hoy que tenemos más del doble, creo que nos va a llevar un mes en que disminuya la cantidad de casos en forma significativa. Entonces, por ahí va a necesitar más tiempo. Pero bueno, depende de la madurez de cada familia, cada persona, en cuidarse.